Los vecinos que están escuchando palabra del Señor, estamos aquí como iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Quiero predicar con el tema una guerra contra Dios. Repita conmigo, una guerra contra Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios llama pecado a todo lo que se rebela contra Dios. La rebelión contra Dios es pecado de su presencia y pecado de todo aquel que quebrante el mandamiento que Dios establece del principio del siglo hasta ahora. Los hombres de Dios y las mujeres que Dios hizo al principio tuvieron guerra siempre con su creador, porque los designios del corazón del hombre eran continuo al mal. Desde ese momento empezó la guerra del hombre contra su creador, porque el hombre se divorció totalmente de lo que era la perfecta voluntad de Dios en su vida. Y si usted quiere ver a Dios en guerra o en contra, cuando es fácil de verlo, sencillamente nada más hay que darle la espalda. Y eso hizo el hombre al principio. Al hombre le dio la espalda a Dios totalmente. Se desconectó de su creador, de sus leyes, de sus proyectos, de sus principios. Y eso trajo como consecuencia el pecado. Y el pecado trajo como fruto la muerte. La muerte pasa a todos los hombres. Y es por eso que hoy en día tenemos el mundo que tenemos. El comportamiento, aleluya, social que el hombre tiene, lo tiene por eso. Por haberse rebelado en contra de su creador y desconectarse de lo que es la plena voluntad de Dios en su vida. Dios es inteligente, porque Dios, todo lo que hace tiene sentido. Dios tiene principio. Por eso todo tiene lógica en su pensamiento. Lo único que la lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. El principio de Dios es diferente al principio del hombre. Pero Dios, todo lo que hace es con orden. Y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Dios no hace nada que no sirva. Por tanto, todo lo creado tuvo un sentido bueno antes de pecar. Antes del pecado, todo era color de rosa. Todo tenía otro sentido a gloria. Pero cuando el hombre se revela en contra de su creador, el pecado entra y lo divorcia totalmente de lo que el Señor había determinado para él. El hombre tenía otro tipo de visión, otro tipo de conexión y otra manera de ver las cosas. Pero el pecado lo desconecta de esa gran ventaja y esa facilidad que teníamos de acercarnos directamente al Creador. Tener conexión a lo sobrenatural es un privilegio. Tener conexión a Dios es un privilegio. Hablar con Dios es un privilegio. Por eso hay que entender a ateos, incluso a personas llenas de argumentos que se rebelan en contra del conocimiento de Dios, porque para ellos no es fácil entrar y pensar en algo sobrenatural como es Dios. Imagínense cómo es posible o cómo es fácil entrar a alguien infinito en una mente finita, alguien que no tiene límite a una mente limitada. ¿Alguien lo entiende? Es casi imposible. Dios es diferente, Dios es otra cosa. El cielo, aleluya, no puede sostenerlo, mucho menos la tierra. Lo creado no puede aguantar al creador. Por eso él no tiene morada fija. Dios es Dios y él se glorifica donde él quiere, se mete donde alguien le permite. ¿Alguien lo entiende? Y por eso la Biblia dice que mucha gente quiso pelear en contra de Dios y Dios siempre se sentó y esperando que ellos refutaran sus argumentos, porque Dios siempre tiene respuesta para aquellos que le hacen preguntas. ¿Quién cree eso que este día? Dios siempre tiene respuesta para aquellos que le hacen preguntas. Y mucha gente le ha preguntado a Dios muchas cosas. Y tenemos amigos que han preguntado si Dios existe, porque el mundo está como está. Si Dios es real, porque tenemos punto injusto. Bueno, lo que pasa es que tú estás acusando al que no es culpable de que lo que está aconteciendo está aconteciendo. ¿Quién lo entiende que este día? Lo que pasa es que tú estás juzgando al que es inocente y está siendo inocente a que es verdaderamente culpable. Al principio no era así. Al principio había orden. Al principio había pensamiento de salvación, de gloria y de bendición, porque así es que Dios piensa. Todo lo bueno que le corresponde a Dios, todo lo que es correcto le corresponde a Dios. Ahora, cuando el hombre se descarría, cuando el hombre se desconecta de lo que Dios establece, entonces son poseídos por demonios. Entran los demonios a operar en la mente del hombre, y por eso es que usted ve gente y ve hombres que matan su propia esposa embarazada. Usted ve hombres y mujeres que, aleluya, agarran su niña y la prostituyen desde pequeño y le dicen: bebe, que tú eres una mujer, alaba a Dios este día. Y tú ve hombres que le ponen un cuchillo a muchachito de 7 años y le dice: aquí somos los tigres, tú eres un tigre, yo también. Y usted se pregunta: pero ¿qué sociedad es que estamos viviendo? ¿Qué sociedad es? Una sociedad totalmente corrompida, que le llama a lo bueno malo y a lo bueno, aleluya, y a lo malo le llama bueno. Oye, oye, qué locura. Si tú agarras una Biblia, le dicen fanático, alábalo, levanta toda la masa y adora. Si el joven agarra una Biblia, le dicen loco, alaba. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que estén en la calle tirando tiros o tengan la Biblia? Alguien lo entiende que te diga. A su nombre es la gloria. Hay una guerra contra el creador, hay una guerra contra Dios. Ahí se ha levantado un tonto conocedores.
grandes conocedores de leyes, aleluya, reyes de la tierra, que han querido quitar de la tierra el conocimiento de Jehová. Han levantado, hermanos, teorías fundamentadas en pruebas que ellos sustentan según el pensamiento que tienen. Tenemos teorías como la teoría del Big Bang. A su nombre se le avance la gloria. A mí me parece algo de verdad en esa teoría. Me parece que no está completa la teoría esa. Porque me parece que el Big Bang vino después que el diablo lo tiró para abajo. A su nombre sea la gloria. Pero de Dios nadie se burla porque él es Dios. Nadie puede negarlo porque la naturaleza misma tiene que testificar que era real. Miren, y viven peleando en contra de algo que no existe. Sí, algo que no existe, viene hablando de 24/7. Viven sacando conclusiones. Si no existe, entonces, ¿por qué hablan tanto de él? De algo que no existe. Lo que pasa es que hay una ley en el hombre que Dios la puso, la ley de la conciencia. Y es que cuando Dios pone sus leyes en la conciencia del hombre, aunque el hombre, hermano, quiera refutarlo, negarla, la conciencia le dice: hay un Dios. Ay, 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 ay. Hay alguien que te está observando. Cuando quieres negarlo, la conciencia le dice: hay un Dios que te está observando. Alabado sea Dios para siempre. El problema fue que por cuanto la maldad se multiplicó sobre la tierra, Dios se arrepintió. Hay cosas por las cuales Dios se arrepiente. ¿De qué Dios se arrepiente? De que el hombre se descarríe y se desconecte de su presencia. ¿De qué Dios se arrepiente? Haber hecho hombre sano y ellos se convirtieron en demonios. ¿De qué Dios se arrepiente? De haber establecido, hermano, leyes morales para que el hombre viva en la tierra conforme al corazón de Dios y esté totalmente divorciado hoy en día y descarriado de lo que Dios ha establecido. ¿De qué Dios se arrepiente? De esas infelices que salen en la mañana a su trabajo y aparece un usado del diablo y lo atraca y le quita todo, lo apuñalea y lo mata. ¿Cuánto le va a vivir ese día? Dios dice: me arrepiento de haberte creado, porque yo no te creo en esa forma. ¿Alguien lo entiende en este día? Dios se arrepiente de gente que en vez de acercarse a él, la aleluya, se están alejando. Y hay una alerta espiritual para todos los que están aquí, y es que el Dios del cielo, el que te creó, te está observando. Que él prefería un día aquí en la tierra que invertir mucho tiempo en la eternidad, que él no perdía su tiempo en eso. Y yo, lo que pasa es que tú no conoces lo que hay después de ahí. Gloria a Dios. Fuera de alabanza al pueblo aquí. El hombre habla de lo que no entiende hasta que somos tocados por Dios. Nadie podía refutar contra Pablo con referente a Dios, porque él entendía que lo que él sabía era lo correcto. Y cuando el hombre entiende en su pensamiento que lo que defiende es correcto, peca contra Dios hasta sin querer. Y eso es lo que pasa. Todo el mundo tiene su librito y todo el mundo tiene su pensamiento. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Todo el mundo, respecto a muchas cosas, trae sus conclusiones, pero nadie está preguntando qué dice Dios. Quieren establecer leyes morales y leyes en contra del conocimiento de Dios, y a Dios no lo están consultando. Pero la ley de Dios está escrita aquí. ¿Alguien no entiende que está ahora? La ley de leyes está escrita. Esa no coge reforma, esa no coge planteamiento, esa no coge huelga de hombre frente al palacio. ¿Alguien no entiende que este día? Esa no coge presión psicológica por Twitter. No. Lo que está escrito hay que respetarlo. Y la Biblia no fue creada nomás para los convertidos. La Biblia fue creada para todos los hombres. Todos los hombres van a dar cuenta a Dios según lo que dice la Biblia. Todos los hombres le van a dar cuenta a Dios respecto a lo que me escribo. Alguien que diga gloria a Dios en este día. Esta es la más santa. O por alguien que diga, hay una guerra contra Dios, prepárate. Ahora, ¿por qué yo vengo a hablarte? Le mayón Sakima. Porque Dios dijo esto profético para ti, Eva. Porque si están peleando contra Dios, es contra mí también. No sé si tú me estás entendiendo. Si están atacando a mi Dios, me están atacando a mí. Entonces hay gente que son guapos para hacer chisme. Hay gente que son guapos para hablar del hermano. Pero cuando están atacando a Dios, se callan la boca. Y yo no me pregunto, ¿dónde están los defensores? ¿Dónde están los defensores de la vida? ¿Dónde están los defensores, Eva? Abre tu boca, abre tu lengua y ahora, ¿dónde están los defensores de la fe? ¿Dónde está la gente de guerra? Bueno, se puso serio esto, ustedes ayer. Mira, prepárate para que defienda lo de Dios. Mira, prepárate para que defienda lo de tu fe. Vamos, ve. Se está peleando en este país por las tres causales. ¿Y tú qué dices? Buen cobarde, tú no tienes una posición. Tú no sabes cuál es la posición de Dios. Te va a quedar callado. ¿Dónde está la posición de la iglesia?
de hasta la posición de los guerreros. Quieren matar a los niños, quieren matar a los niños pequeños. ¿Cuál es la posición tuya, cobarde? La guerra es contra Dios. Y si es contra Dios, es contra mi gaya. Si es contra Dios, es contra mi sobria, mi amor. A la batalla avanzada, si está peleando contra mí, es contra mí. Abre tu boca y adora. Pregúntale a alguien, dile, ¿cuál es tu posición? Dile, ¿cuál es tu posición? Si estás peleando contra bien, contra mí. Convertidos que no tienen una posición, yo le vengo a decir cuál es la posición de Dios. El único que tiene derecho, que lo sepa bien el diablo, escúchalo bien, el único que tiene derecho en esta tierra de quitar la vida. Nadie lo tiene. Y a los asesinos tendrán su parte en el lago de fuego. Escúchalo bien, los asesinos tendrán su parte. Los asesinos tendrán su parte en el lago de fuego. La posición de Dios. Alguien levante su mano y bendiga a Dios ahí. Alguien levante su mano y bendiga a Dios ahí. Alguien levante su mano. A la bajanda. Un espíritu de pasividad, un espíritu de mortandad está rompiendo los guerreros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos clave. Ya lo vi en guerrera, alabado sea Dios. Guerrero, hermano de agua dulce, vengo a hablarte hoy, a decirte ponte el traje de guerra, que estamos librando una batalla. Alabado sea Dios, guerra contra la adoración, guerra contra la comunión, guerra contra la santidad, guerra contra la verdad. Guerra es una guerra que estamos librando, porque hay que pelear. Abre tu boca, abre tu boca y adora a Dios. ¿Dónde está el pueblo de guerra? ¿Dónde está la gente de guerra aquí? Ay, ay, ay. Están atacando a tus hijos, tú estás tranquilo. Quieren establecer leyes donde quieren doctrinarte los hijos, para que tu chiquito diga que si es varón, diga que es hombre y que no pase nada. Que si se siente perro, sea perro. Si se siente, sea otra vez y lo sea. Y te quieren meter esa doctrina del diablo. Hay una guerra contra los seres humanos y la guerra es contra Dios. Pero que se prepare el diablo, que ya Dios se puso los guantes. No se acerque para ti. Si tú eres un cobarde, no es para ti, tranquilo. Ya Dios tiene los guantes puestos. Y Dios le hizo un llamado a la gente de guerra, a la gente que va a defender la verdad, a la gente que va a estar dispuesta a que le tiren una piedra por causa de la palabra. Entonces ponte, no, a su propia alabanza y gloria. Usted está demasiado tranquilo. Ay, 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 evangélico de agua dulce, evangélico de que te pongan la mano, no. Se acabó ponerte la mano, se acabó darte la manito. Ahora hay que pelear, tú quieres gloria, hay que pelear. Tú quieres bendición, hay que pelear. Tú quieres milagro, hay que pelear. Tú quieres arriba, oh, no te levantas por abajo, te levantas. Y como no hay nada oculto, porque todos los movimientos de las tinieblas Dios lo tiró para adelante hace mucho, el apóstol Pablo se para en la carta a los romanos y le dice, ellos están atacando y Dios también. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De dónde que viene? Ay, ay, ay. Por eso tuve gente en una ceguera espiritual. Ellos saben que algo está pasando y saben que algo viene y no hacen nada. Y siempre están diciendo, algo viene grande, algo va a pasar, y se quedan ahí. ¿Cuántas alaban al Señor? Porque hay un espíritu de ceguera espiritual que la gente sabe y no sabe. Ay, esto se está acabando. Y ven diciendo, ¿cuántas alaban al Señor? Y Pablo habla y dice, la ira de Dios se revela desde arriba, porque estos cobardes tiran aquí abajo y Dios tiene ventaja. ¿De dónde es que Dios tira? Dijo Dios, Pablo, la ira de Dios se revela desde arriba contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por tanto, la nación que más a Dios le da la espalda es la nación que más problemas tiene. La familia que más a Dios le da la espalda es la familia que más tiene problemas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y Dios nunca se va a quedar tranquilo frente a la justicia. Dios nunca se va a quedar tranquilo frente a la fornicación y el adulterio. Dios nunca se va a quedar tranquilo frente a los abusos de muchos gobernantes que aplatan a los que son más pequeños. Dios nunca se va a quedar tranquilo frente a muchas cosas que no están escritas, que le están tomando en cuenta quien
esta tierra. Dios siempre tendrá su oído, aleluya, en favor del débil, en favor del sencillo. Dios siempre estará pendiente de aquello, justicia, de aquello que, aleluya, alabado sea Dios. Baltasar Garzón, ese portugués, dijo que la justicia de los hombres era como la serpiente que solamente mordía a los de a pie. Oh, Dios, en contra de jueces que solamente establecen leyes contra aquellos que pueden pagarle, pero a los más pequeños no le hacen justicia. Dios, en contra de aquellos fiscales que hacen expedientes falsos. Usted sabía, alabado sea Dios, lo agarran con una cosita y ellos le ponen una cosota. ¿Cuánto la van a vivir este día? Dios, en contra de esos abusos de policía que te agarran en una redada y te cargan y dicen tienen una pistola y esa pistola tiene tres muertos encima, nada más que te diga, abusando de más pequeño. Hay un ojo que está mirando esos abusos, hay una voz que está mirando eso. La mano de Dios se va a rebelar contra eso, la mano de Dios está contra eso. Se oye bien, dice tal, porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Usted no ha visto gente, hermano, en estos días, usted sabe, se está debatiendo muchas cosas. Y usted ve mucha gente argumentando. Ellos están más convencidos que vinieron de un mono que creer mejor que vinieron de Dios. El problema es que ya nadie todavía en este tiempo que el mundo existe, nadie ha visto todavía que eso se cumpla literalmente. Los monos siguen siendo monitos. Y la forma que Dios dijo que estableció al hombre es la que funciona. Ellos dicen que usted salió del mono y que yo salí del mono. Y Dios dijo que Dios creó a Adán y Eva y que la mujer se iba a multiplicar. ¿Cuál es que funciona? Entonces, la teoría que funciona es la del cielo. Después de la alabanza a la iglesia. Ellos no tienen una forma de demostrar eso. Y nosotros sí, porque será que se cumple. Ay, 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 ay. Dios mandamiento de la vida y Dios mandamiento de la muerte, porque dijo y está establecido que el hombre muera una sola. ¿Cuánto se muere? ¿Cuántas veces se muere la gente? Entonces, ¿cuál teoría funciona? ¿La de ellos o la de Dios? Dios no tiene contra. Ay, Dios, la misma naturaleza tiene que testificar su grandeza. Oiga bien, la naturaleza misma, usted se levanta y a veces la luna dice, wow, pero Dios tiene que decirte obligado hasta la próxima. Ay, 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 ay. Usted ve el sol y dice, no, pero hay un Dios. Porque es que la misma naturaleza testifica de que hay un Dios. La misma naturaleza habla por sí misma de que hay un Dios. Pero hay un Dios que está revelado porque el pecado ha llegado a su presencia. Hay un Dios airado contra la tierra, esa es la verdad. Hay un Dios airado contra cosas que usted no sabe que Dios la ve. Hay un Dios airado, aleluya, contra brujos que hacen sacrificio con niños. Hay un Dios airado contra los hechiceros. Hay un Dios airado con lo que hacen puntos de drogas en los barrios para dañar la juventud de ese sector. Dios está airado con esa gente. Que no lo voy a decir, que tenga miedo que se vaya ahora. Cuéntale a boca al Señor. Hay un Dios que está airado contra eso. Cuéntale a boca en este día. Hay una guerra que está librando la tierra. Alabado sea Dios. Y es necesario que el hombre, que la mujer que se acercó a su presencia, esté cada día más cerca de él. Y yo vengo a hablarle de parte de Dios. Prepárese para la guerra. Gente que han dejado de orar, de buscar a Dios. Gente que han dejado de creer. Gente que han dejado, amado, que los demonios le hagan guerra y no se han sacudido. Vengo a hablarte, a decirte, sacúdete. Porque hay un tiempo peligroso que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. La trompeta está a punto de sonar. Alabado sea Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que nos hemos ido el diablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Vengo a hablarte que tu lucha no es en vano. Estamos peleando por una bendición grande. Avanzando a la batalla, Amazona. Compa de alguien, dile, prepárate para que pele, prepárate. Dile, dile, hay una guerra, dile, prepárate, Abra Makima. Dile, prepárate porque hay un pleito serio, Ali Foy. Dile, prepárate, prepárate porque hay una guerra. Ay, 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 ay. Abra Makanda, Lima Santa. Una Makanda, Dios me decía, mira mi pueblo que estamos en guerra a todo el mundo. El cielo está en guerra y la tierra también. Alabamos a Dios. Una más, güey. Por eso hay gente que se tira a orar y de repente están durmiendo. Hay una guerra aquí, cae. Alabacanda. Por eso hay gente que agarra la Biblia y de repente se duerme. Alabado sea Dios. Es que hay una guerra. El diablo no le conviene que el hombre se conecte con Dios. Al diablo no le conviene que la mujer ore. Que tú te conectes con Dios. Que la juventud se conecte con su creador. Al enemigo no le conviene que tú tengas acceso al cielo. Que tú tengas conexión con Dios. Pero hoy en día no paramos en pie de guerra. Así como Abacú. Abacú se paró en pie de guerra. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré donde están los que verán aquí. No
esperará mi bendición hasta que Dios me hable para actuar. Para batalla más una batalla más santa, pero me canta. Esta palabra es para ti, Débora. Esta palabra es para ti, hombre de Dios, mujer de Dios. Pelea, agarra tu espada, agarra de nuevo. Esta palabra es para ti, agarra tu espada. Ay, vítate de poder, que el pleito va. A buena macu. Déjame tranquilo, que estoy esperando mi milagro. Si alguien te critica, mira, déjame tranquilo, que estoy peleando mi bendición aquí. Ay, 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 ay. Una batalla más santa. Es que no me voy a pagar. Es que el diablo descarrió a mucha gente. Dile, no me apaga a mí. A mí no me apaga a nadie. Se equivocó el diablo. Aquí lo va a pedir a todo el mundo aquí, San Manuel. Aquí se va a un pleito serio. A la batalla. Si el diablo quiere apagar tu ministerio, dile, no me apago. Dile, mi bendición es mía, San Manuel. Si está atacando a tu familia, dile, se va a pelear. Si está atacando el matrimonio, dile, se va a pelear. Si está atacando a tu finanza, dile, se va a amarrar. Batalla marchando. Levanta tu avanza de guerra. A la batalla marchando. Estoy hablando con jóvenes aquí, que hay viento que lo están soplando, pero todavía están de pie. Estoy hablando con mujeres aquí, que hay tempestades que lo están tocando, pero todavía están de pie. Abre tu boca y adóralo. Aleluya. Asómale más. Porque lo que Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Señor, te voy a la avanza. Y como nos saca, Mau. Agarra a alguien, coge ahí, coge, agarra a alguien, agarra a alguien. Dile, Dios vino a pelear tu batalla, aunque enfrente de todo el mundo aquí. Y cabazo. No lo suelte, no lo suelte. Dile, Dios vino a pelear por ti hoy. Ay, 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 ay. Hay gente aquí que necesita fuerza, Babacay. Hay gente aquí que necesita fuerza de parte de Dios. Ay, ama. Eva, Kai, baja. Eva, deja, baja. Era, baja, baja, baja. Una baja ya comijando. Quiere ver cuánto no va a ser, Manuel. El ángel de Dios ha descendido aquí, Manuel. Calo eso. El ángel vino mal comido, dar agua, matagua, camarueco. Quiere ver que todo lo que debía, con todo su mamá. Me acuerdo como barato, como chay. Pero a con todo y camarueco. La mano de Dios viene sobre ti, a la batalla. La mano de Dios viene sobre ti con poder. La batalla ni más toma. Una batalla más chanda. El que te llamó no ha perdido una batalla. El que te llamó es Dios del cielo. El que te llamó es el león de la tribu de Judá. Él no falla, él no miente. Eres Dios, Abacú, abeja loca. Arriba, canta, ni más chama. Esta palabra es para ti, guerrero, guerrero. Esta palabra es para ti. Dios te dice, yo estoy peleando también. No, 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 no. Corre, ponte de pie, guerra espiritual ahora. Ponte de pie, guerra. Abacucu, abaca. Ponte de pie. Ay, 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 ay. Están atacando tu campamento, pero Dios te dice, ¿qué te pasa allá? Clama a mí. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, llámame. Alabado sea, deja de estar quejándote tanto. Llámame a mí. Ay, 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 ay. No te quejes ya, llámame. Ares aquí. Por eso, abacu, ni vaya. Arebia, coma, shanda. Anda, baja, llama, shanda. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Hay una unción violenta aquí en este día. Un cabantara basanda. Revelado, revelado contra Dios. Pero Dios tiene a su guerrero que van a pelear, que van a defender. Oh, barabacara, bajarabacanda. Arabasanda. El diablo quiere tener guerra contra la alabanza. No quiere que tú le adores. Quiere atarte para que tú no adores. Ay, Samaya. Quiere atar tu alabanza. Pero alguien diga, nadie me va a poner freno. Okay, cabau, aquí va. Nadie me va a callar esta boca. Me va a caer. Nadie me va a pagar la unción. Ay, 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 ay
Santo, ayúdame a pelear. El Señor está aquí con poder. El Señor está aquí con poder. Descarriado por cada casa que nos está escuchando, oramos para que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida, toque tu corazón. Reprendemos todo mal, reprendemos toda malicia, toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Oramos para que la mano de Dios toque los vecinos, la mano de Dios toque los amigos. Oramos para que el Espíritu Santo toque descarriado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llamado a los amigos que están aquí descarriados, que están acá, en el nombre de Jesús, escápate de la ira de Dios, escápate de la consecuencia del pecado. Si estás aquí escuchando la palabra de Dios, hay un modo único por el cual el hombre puede entrar en paz con su creador. Aleluya. Dice la Biblia que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está aquí, está establecido que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso el llamado está abierto para todos aquellos que no son cristianos, los que están en sus hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted que nos está escuchando, dígale: Jesús, entra a mi corazón, perdóname. Nosotros creemos en la oración de restauración, de reconciliación. Y creemos que la salida no es tirarte del piso, no es tirarte de una sexta planta. La salida es Cristo Jesús. La salida contra tu familia no es matar tu esposa, no es matar tus hijos ni violarlos. La salida de la familia es acercarse a Jesús. No, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú que me estás escuchando, padre de familia, tal vez estás pasando un momento difícil. La salida no es buscar una pistola, la salida es buscar a Jesús. Alguien diga amén a eso. La salida es conectar su corazón a Dios. Cuando el hombre reconozca a su creador, entonces todo cambiará. Jesús es la salida. Para un mundo en confusión, Cristo es la solución. Para un mundo confundido, Cristo es la solución. Den un aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Aplauda, sube la alabanza de guerra. Sube la alabanza para arriba, sube la alabanza. Pastores de esta casa, Dios diga a los amigos, vecinos. Bendecimos de manera especial cada hombre y mujer de Dios que se encuentra en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Levante su mano al cielo.
y dile gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en este día en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tome asiento ahí. Bendecimos los oídos que nos están escuchando en sus hogares. Aleluya. Los vecinos que están escuchando palabra del Señor. Estamos aquí como iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Quiero predicar con el tema una guerra contra Dios. Repita conmigo: una guerra contra Dios. A su nombre.